Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y hoy les traigo un nuevo tutorial de, como ven, unas sandías o la mitad de unas sandías en macramé. Me la había pedido una chica por correo, así que espero les guste mucho y les recuerdo también que tenemos un concurso acá en el canal para ganarse un kit de macramé, así que los invito a participar. Acá les dejo el link para que puedan pinchar y puedan inscribirse también en el concurso. Así que eso, espero les guste mucho y ya saben, cualquier duda la dejan en los comentarios abajo o en alguna de mis redes sociales que también están en la cajita de descripción. Así que ahora, empezamos con el video. Si no sabes los nudos del macramé, puedes darte este paso, si no, sigue viendo. Ojo con la anotación de este video, ya que para hacer más simples las cosas vamos a utilizar estas abreviaciones. Creo que todo vamos a ordenar los hilos de esta manera. Ahora vamos a empezar con la pulsera y el patrón. La fila 1, acá abajo les dejo los nudos que tienen que hacer para que no se pierdan, ya saben, con la anotación correspondiente. Hacen el nudo y dejan los hilos que ocuparon de lado para seguir con los siguientes, y así en toda la pulsera va a ser, ¿ok? Así que eso hasta llegar al último nudo, que sería atrás, en este caso. Y ojo, para las filas con número par, vamos a dejar los hilos de los extremos de lado, que no los vamos a ocupar. Y en la fila 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a seguir los nudos que les dejo acá abajo, dejando de lado los que ocupamos, y así sucesivamente, sin obviamente tomar en cuenta los que dejamos de lado. Luego, para las filas impares, sí vamos a tomar en cuenta los hilos de los extremos y hacemos los mismos nudos que les dejo abajito. Ahora de nuevo, por ser fila par, vamos a dejar lo de los extremos de lados y seguimos con los nudos normales. Con este hilo yo me equivoqué, hice una adelante atrás, pero era atrás adelante. Igual tienen que seguir los que están abajo, están bien, yo me equivoqué ahí en el momento.
ahí vamos finalizando. También vamos a hacer una fila muy fácil, son puros nudos hacia atrás, tomando en cuenta todos los hilos que tenemos. Y esta sería la última fila del patrón, así que luego de terminar esta, van a empezar con la primera, que está en el principio del video. Y así van a seguir hasta la fila 20, y así la ir repitiendo y repitiendo, hasta que la pulsera les quede con una forma y el largo que ustedes quieran. Espero les haya gustado mucho, ya saben, pueden suscribirse, compartir este video con sus amigos, me ayudarían muchísimo. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!